Pero bueno, yo creo que Juan Herrera Real allá en Campeche tiene otros temas que comentarme. No sé si estén ligados con la violencia. Juan, ¿cómo te va? Te saludo desde Puebla. ¿Qué tal, Polo? Pues aquí en Campeche, pasando lo que es el Frente Frío número 27, que por cierto, para nosotros ya estar a 22 grados, pues ya es bastante frío para aquí el común de la población, acostumbrados a cuestiones cálidas de más de 36 grados, 40, Oye, o 45 sea que grados. ahorita andan con cobija. Ahorita andamos precisamente con las chamarras que habíamos pensado guardar ya en diciembre, las tuvimos que sacar. Polo, pero bueno. El calor lo da la cuestión política, Polo, porque aun cuando hay fresco y hay mal tiempo, incluso algunos puertos de Campeche se mantienen cerrados a la navegación, precisamente por el famoso norte que se le conoce acá el mal tiempo que da en la zona marítima, pues son los priistas los que le están metiendo el calor, la intensidad, la sal y la pimienta a lo que pues se espera sea una contienda electoral bastante álgida, porque Polo parece ser que no se ha logrado pues llegar a acuerdos por parte de las cúpulas partidarias, y hoy pues las imposiciones que se están dando en la mayoría de los partidos pues están generando bastante molestia, pero con mayor énfasis en el Partido Revolucionario Institucional, puesto que es precisamente su dirigente nacional Alejandro Rafael Moreno Cárdenas, oriundo de estas tierras, y lo que haga o deje de hacer o imponga pues genera bastante molestia y bastante análisis por parte de los medios locales. Polo, ayer fue pues lo que es el registro para las candidaturas a cargos de elección federal por parte del PRI. En este caso, pues se renueva la senaduría y las dos candidaturas de diputados federales que tiene el Estado, los dos distritos, y de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, que se tuvo entre el PRI y el PAN. Pues al PRI le competirá poner candidatos en el primer distrito, y Alejandro Moreno determinó imponer, porque así lo están manejando las bases priistas, a quien fuera contralor de su antecesor Fernando Ortega Bernés, a la postre su compadre, y que luego terminaron muy mal en el sexenio, pero que finalmente mucha de la gente de Fernando Ortega pues terminó alineándose a Alejandro Moreno, y ese fue precisamente uno de ellos, el que fuera su contralor, Miguel Ángel Chulú Kamal, que se convirtió en flamante asesor de la bancada priista en la Cámara de Diputados, pero que aquí pues ha sido criticado porque literalmente después de que perdieron, que colapsaron tras el Senado en 2018, y luego tras perder pues vergonzosamente la gubernatura que tenían por más de 90 años, y que terminaron en un tercer lugar, incluso superados por un MOSI que prácticamente no existía y que arrastró el expanista, hoy prófugo de la justicia, Eliseo Fernández Montúfar, pues ahora se da la cuestión de la molestia porque trascendió en medios nacionales que sería precisamente su sobrino de Alejandro Moreno Cárdenas, Cristian Castro Bello, quien vendría a contender nuevamente por la senaduría junto a Pablo Angulo Briseño, otro que ha sido pues íntimo amigo de Alejandro Moreno, a grado tal que prácticamente las dos diputaciones federales que ha ostentado pues han sido por la vía plurinominal, y durante la administración de Alejandro Moreno pues prácticamente lo impuso de diputado local, lo impuso de líder nacional del Frente Juvenil, lo que era antes el Frente Juvenil y que fue determinado a ser la Red de Jóvenes por México, y luego en algo que molestó mucho a los campesinos y el sector agropecuario, lo impone de líder estatal de la CNC, sin que el muchacho tuviera nada que ver con el campo, y eso generó molestia que hoy siguen dando de qué hablar, porque fue precisamente la ex líder cenecista Sonia Cuevas Cantún quien se les aguó la fiesta prácticamente a los priistas al presentarse, inscribirse y exigir ser tomado en cuenta para contender por la candidatura a la Diputación Federal. Recordarte de que pues la molestia de Sonia Cuevas se dio en un principio desde diciembre y desde inicio de este año, porque Miguel Zulud estaría viniendo a representar al sector indígena, lo que Cuevas Cantún, una activista maya de muchos años, califica como una burla, puesto que dice que de indígena solo tiene los apellidos y que se ha desajenado totalmente del priismo, a grado tal que prefirió seguir haciendo negocios con Alejandro Moreno, alejarse del estado de Campeche y hoy regresar a pedir el apoyo para representar al sector indígena, lo que dijo ella, de ninguna manera se le puede permitir. Se generó bastante altercado porque el exgobernador Antonio González Curi, quien se maneja como mentor
político de Alejandro Moreno, pues abucheó a la pues aspirante también a la candidatura, y esta le respondió bastante, bastante fuerte, recordándole que no le perdona el haber denunciado sus corruptelas cuando él era gobernador y ella alcaldesa de Calquimípolo. Oye, pues es que en el PRI, hace un rato hablaba yo, perdón, sé que me voy a oír muy majadero, muy grosero, hace un momento tocaba yo el tema este de los graves problemas que hay por en el terreno de la salud mental o de la falta de salud mental, Juan, pero yo en el PRI veo que ya enloquecieron, no sé si sea tu opinión. Pues comentarte, Polo, que efectivamente aquí muchos campechanos tachan prácticamente de loco a Alejandro Moreno. Comentarte que desde su etapa juvenil, uno de sus apodos, aparte del vándalo, era precisamente Loquillo, por su manera agresiva de arreglar las cosas. Antes del diálogo a Alejandro Moreno, primero le antecedían golpes, y lo mismo contra diputados federales que contra rectores y demás. Aquí pues está documentada su historia, su historial vandálico juvenil, que incluso llegó en un momento dado a vandalizar el Congreso en plena sesión del Congreso del Estado en 1997, cuando pues había un conflicto postelectoral donde precisamente la actual mandataria Laida Sansores alegaba fraude en las elecciones de ese año y acusaba de fraude al PRI para imponer a Antonio González Curi. Bueno, pues Alejandro Moreno, fiel seguidor de Curi, porril de este personaje político, pues vandaliza precisamente el Congreso y agarra a huevazos a los legisladores del PRD, que en ese momento estaban presentando pruebas de todas las cuestiones fraudulentas que habían documentado, Paul. No, bueno, pues ahora entiendo todo. Ahora hace sentido. Ustedes tienen la radiografía en blanco y negro de quién es este señor, porque de verdad, o sea, ha ido de una a la otra, de una a la otra. Hoy se habla de la reincorporación de Manlio Fabio Beltrones como candidato a senador de la República, que bueno, a ver, digo, esta es una opinión personal, la verdad es que es de la vieja clase política, de los que sí saben hacer política, haiga sido como haiga sido, dijera aquel, pero pues qué bueno que regresen, porque llegan los loquillos, ahí está Marco Cortés, ahí está Alejandro Moreno, el cero a la izquierda, que es el dirigente nacional del PRD, y luego una candidata, la señora Xóchitl, que, híjole, yo la veo dar bandazo tras bandazo, y tú dices, no, pues estábamos mejor cuando estábamos peor, mi querido Juan. Prácticamente esa sensación se percibe precisamente aquí en Campeche, en el priismo campechano, porque pues se extraña la presencia de viejos militantes del PRI que han fallecido, algunos se han retirado y otros más pues han cambiado de colores, precisamente pues molestos, hastiados, enojados por la forma de hacer política de Alejandro Moreno, que no consensa sino impone, y que además termina siempre beneficiando a sus amigos más íntimos y a sus familiares, como parece volverá a pasar, puesto que la candidatura al Senado, pues al hacer tanto ruido la llegada de su sobrino y de su amigo Pablo Angulo, pues mandaron a inscribirse a la diputada local Carla Toledo Zamora, quien había estado trabajando para ser abanderada del PRI a la alcaldía de Campeche. Se le veía muy activo, puesto que ella representa un distrito que conjuga la cuestión rural con la cuestión citadina, y ya además se había logrado su reelección, es decir, es de las pocas priistas que ha logrado dar la cara y ganar, y sin embargo ahora la conflictúan, porque pues ella es hermana también de quien es secretario de gobierno de Laida Sansores, Armando Toledo, que paradójicamente el PRIismo ha estado atacando junto con otras figuras como el extitular de Educación Raúl Pozos, a quienes acusaban precisamente de haber recibido sobres y bastantes fajos de billete por parte de la administración de Alejandro Moreno. Según ellos, en su momento dijeron que era para beneficiar a Morena, pero que los funcionarios de en ese entonces de Alejandro Moreno y los senadores Raúl Pozos y Rocío Abreu habían dicho que eran por cuestiones de gestoría social. Eso seguramente, esos videos seguirán siendo tema de escándalo en estos días, Polo, porque te comento, pues manda Alejandro Moreno a la hermana de Toledo, Jamit, a ser candidata y abanderada
del PRI para el Senado, Polo. No, bueno, pues aquí en Puebla las cosas andan más o menos en el mismo tenor. Ay, no, bueno, ¿qué te digo? Dime cosas que sean interesantes y buenas, mi querido Juan. Pues Polo, todo gira en torno a la cuestión política, porque como bien señalabas, Campeche sigue siendo epicentro de muchas cosas, y estuvo aquí precisamente el martes pasado la pues aspirante a la presidencia Xóchitl Gálvez, fue a Ciudad del Carmen y a Jopelchen, y pues trató de guindarse, como se le llama acá, al engancharse a alguna situación, y pues se lanzó contra la gobernadora Laida Sansores, la que dijo no gobierna, que solo se dedica a su show de los martes y que no trabaja los otros días. La gobernadora dijo que le da ternurita y que no la lleva a contestar porque iba a seguir pues lo que el presidente de la República había hecho. Y en su momento ya no, ni siquiera mencionarla, porque además dicen son malos y llorones, porque cuando se les empieza a criticar, pues corren a ampararse, como en su momento lo hiciera el propio Alejandro Moreno y Pablo Angulo. Lo que sí señaló la gobernadora, que queda claro que el priismo aquí está tan molesto que incluso el ver que una panista los está abanderando y que además en su momento que fue funcionaria federal del PAN con Vicente Fox, pues maltrató precisamente a la zona indígena, pues se le hacía ilógico que la mandaran a un poblado que realmente la repudió, y que ese repudio se volvió a ver, Polo, porque en una pequeña cancha no lograron llenarle ni siquiera las tres cuartas partes. Así, la popularidad de Xóchitl en estos momentos. Además, la gobernadora señaló de que no estará opinando en unas cuestiones de meterse a las cuestiones políticas porque tiene procedimientos por el INE, pero además dijo que en el caso de los gobiernos emanados de Morena, ellos son respetuosos de los tiempos y de lo que marcan las autoridades electorales. Te comento, Polo, que también se inició ya los procedimientos locales, y aquí pues se vive bastante tensión, puesto que la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche pues está en vilo. La mayoría de los consejeros pidió la destitución de su presidenta, cosa que está en manos del INE y que seguramente de darse, pues dejará ya los comicios locales de Campeche en manos de las autoridades federales, lo que se ha estado criticando por parte de la oposición, quienes acusan que supuestamente pues el gobierno de Laida Sansores sería el que estuviera detrás de estas situaciones, cosa que la gobernadora ha desmentido, Polo. Pues ahí está. Algo para terminar, mi querido Juan. Pues comentarte que hoy la secretaria de Salud, Marcela Muñoz, salió a los medios a aplaudir el hecho de que indicadores nacionales del INEGI pues estén dando a conocer que, lejos de lo que los medios de comunicaciones locales han querido tratar de vender, de que Campeche está presa de la ola espiral de la violencia, decirte que los indicadores, de acuerdo a lo que incluso presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana de hoy, pues disminuyeron en todos los sentidos, y en el caso de Campeche, pues se sigue ubicando entre las cinco entidades más seguras, donde la disminución de delitos dolosos pues ha ido a la baja, en el aspecto de homicidios se han ido a la baja. Incluso no hay registro de secuestros, no hay registros de otras cuestiones que antes eran causa común. En el caso de la vigiato, que es un tema que daña al sector, a ganaderos, sobre todo en el sur de la entidad, pues prácticamente esta administración tomó el toro por los cuernos, como coloquialmente se dice, y empezó a investigar, y tras muchos años en que no se tocaba a nadie en el tema de robo de ganado, pues se ha procesado por lo menos a dos personas que fueron halladas culpables de este tipo de incidentes, Polo. Comentarte además de que estamos ya en las vísperas del carnaval y sigue habiendo pues sus alfay entre la comuna de Campeche, de Extracción Mocista, quien acusa al gobierno del estado de estarle interrumpiendo sus eventos. La gobernadora aclaró de que de ninguna manera se está tratando de menospreciar. Lo que se está haciendo es hacer eco de la petición de la gente que está pidiendo apoyos, y que para que no se malinterpretara, pues no iba a haber el famoso carnaval del jaguar que ya se pedía en las redes a la gobernadora. Lo que sí anunció, una serie de actividades, entre ellos un concierto para niños en el marco de lo que es el corso infantil, que organiza sobre todo el DIF y la Secretaría Estatal de Educación, y el próximo 13 de febrero sería un concierto por el Día del Amor, la Amistad y el Jaguar, donde se tendría a Marco Antonio Solís el Buki. Aclaró la gobernadora que nada tiene que ver con carnaval, es por el Día del Amor y la Amistad, pero que como se respeta la cuestión religiosa, pues recordó que el 14 de febrero empieza el miércoles de ceniza, y la tradición campechana obliga a que ese día prácticamente se tenga que acudir a la iglesia a imponerse la cruz de ceniza y no participar más en eventos de carnaval, Polo.
Juan, que te vaya muy bien y te valoro como siempre. Qué bueno que ya logramos recuperarte para Factor Radio. Valoro mucho que colabores con nosotros aquí en esta emisión. Abrazo grande, Juan. Igual para tu gran audiencia, Polo, y seguimos adelante. Gracias. Es el periodista Juan Herrera Real. Usted lo encuentra en Tu Jaguar. Así está en X o como se llame ahora. Gmail.com.